Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos en mi canal. Soy Olga de San Petersburgo, Rusia en México. Así se llama mi canal, así que te pido por favor, suscríbete a este canal. Dale like a este video, activa la campanita para siempre pues seguir mis noticias y estar al pendiente de nuevos videos que yo voy a subir a este canal. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cosas que me parecen súper chidas, que sí las puedes encontrar en Ciudad de México, pero que no existen de plano en mi ciudad, San Petersburgo. No voy a comparar países en general, porque obviamente las cosas, las tecnologías, bueno, las ventajas que existen en la capital, en Ciudad de México, no las hay en otros pueblos de mismo México. Y lo mismo pasa con mi ciudad. San Petersburgo es una ciudad muy grande. Es la segunda ciudad más grande de Rusia después de la capital Moscú. Pero siendo ciudad tan grande, hay cosas, bueno, en Ciudad de México que no existen ni en San Petersburgo, ni siquiera en Moscú. Entonces, empezamos. Pagnale. De hecho, son muchas cosas pues, chidas que me encantan de Ciudad de México que no existen en mi ciudad ni en mi país. Pero creo que hoy voy a hablar nada más de la infraestructura. Empezamos por los Oxxos y 7-Elevens. Todos ustedes conocen estas tiendas. Y existen no solamente en Ciudad de México, sino en todo el país. En Rusia no existen, no hay tiendas parecidas, o sea, tiendas que estén abiertas 24 horas, que vendan pues, todas cosas más necesarias y pues, que puedes conseguir sin ninguna limitación. En mi ciudad, las únicas tiendas que están abiertas 24 horas son supermercados muy grandes y obviamente no están por todos lados. Por ejemplo, donde yo vivía en San Petersburgo, yo tenía mi supermercado más cercano, o sea, 500 metros. No es muy lejos, pero pues tampoco es así que sales de tu casa y ahí al ladito tienes tu Oxxo o 7-Eleven, porque donde vivo ahorita, pues yo tengo por un lado Oxxo, por otro lado 7-Eleven. Es súper cómodo que en cualquier hora del día, de la noche, tú puedes salir y pues conseguir lo que te falta, porque en estas tienditas chiquitas encuentras todo. Encuentras pues huevo, arroz, frijoles, pues cualquier tipo de comida, pues así no tan exquisita, por así decirlo. Pues cereales, mucha botana, obviamente. Pues también cosas para la casa, que detergente, que jabón, pues que pasta dental, cepillos y pues también como papel higiénico, obviamente alcohol. En Rusia sí existen tiendas que sí están abiertas 24 horas, pero estas tienditas son súper chiquitos, parecen a estas tiendas que luego encuentras mucho en los barrios populares, que en la misma casa, así como abajito hay una tiendita chiquita, pero pues que tiene unas cositas, ¿no? Que papas, pues que chelas. El mismo jabón, un poquito de todo. Estas tiendas sí existen en Rusia. Casi, bueno, en cada pues, vecindad, ¿no? O en barrio hay unas de estas tienditas. Y sí venden más o menos de todo, un poco de todo. Y lo chistoso es que estas tiendas, pues sus dueños son 100% armenios. Yo no sé por qué es así, pero pues así es. Y ahí sí también puedes conseguir alcohol, pero no te van a vender alcohol por la noche si no te conocen en persona, porque es ilegal. En Rusia tú puedes, bueno, conseguir alcohol legalmente, pues en una tienda, solamente a partir de las 11 de la mañana hasta 10 de la noche.
Entonces, durante la noche no, no está prohibido. Por eso es que sí es totalmente diferente. Pues, ¿qué más hay? Bueno, metrobuses. Punto número dos, metrobuses. Es una maravilla. Primero que es cómodo porque Metrobús tiene pues su carril pues separado, ¿no? Su propio carril. Y pues no evitas, más o menos evitas el tráfico. Es muy cómodo, no tienes que bajarte al metro. Y abarca pues zona metropolitana bastante bien. Obviamente no todas pues zonas y lugares pues llega, pero por lo menos donde yo me muevo, sí. Y también lo que me gusta que existen estos buses, metrobuses de dos pisos. A mí me encanta. Yo siempre si tengo oportunidad subo hasta el segundo piso y estoy viendo, hasta me siento turista. Suelo tomar fotos, grabar videos y porque pues a mí me encanta. Pues, ¿qué más? Es que si aquí tengo todo, todo apuntadito. La tercera cosa es que sí, no es tan fácil para mí enseñarles tres con mis dedos, porque no se me hacen así fácil. Bueno, tercera cosa que me parece, bueno, que me fascina y me parece súper genial, que no hay en mi país de plano, es el metro. Y específicamente que el metro de Ciudad de México tiene pues como vagones rosas, vagones destinados para mujeres y niños. Obviamente pues para evitar el problema de los acosos, así de maltrato de las mujeres, etcétera. Y alguien puede decir, bueno, en México sí nos hace falta esta medida, ¿no? Porque los hombres se pasan, se comportan mal a veces, sí, con mujeres, pero no creen que en Rusia no pasa esto. Pasa lo mismo. También hay mucho acoso, pues en horas pico, en los metros pues de Rusia. El metro sí existe en San Petersburgo, en Moscú, bueno, en otras tres ciudades, pero es muy chiquito el metro. El metro más grande, obviamente, se encuentra en Moscú. En segundo lugar, de tamaño, es metro de mi ciudad, de San Petersburgo. Y a veces sí, a veces yo creo que cada mujer en su vida pues se enfrentaba con el acoso, ¿no? Con harassment por parte de los hombres y pues no sabes ni qué hacer. Y obviamente no se le ocurrió al gobierno ruso pues inventar nada más, bueno, separar los vagones y ya, ni siquiera pues requería una inversión, ¿verdad? Por eso digo que ingenio mexicano es forever, es muy, muy chingón. Ah, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué puedo decir más sobre infraestructura que también me late muchísimo? Son las bicis. Creo que todos, bueno, saben que aquí en Ciudad de México, no sé si cómo está la situación en otras ciudades, pero aquí sí, tú puedes rentar ecobicis. El sistema es bien fácil, bien cómodo, que pues creo que pagas, no sé cuánto pagas por hora, si las rentas es así, como de vez en cuando, pero si tú compras como tu, ¿cómo se llama? Bueno, puedes pagar como tu derecho de utilizar, bueno, rentar las bicis durante todo el año, creo que por 400 o 500 pesos. Es como membresía, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes díganme por favor cómo se llama pues este proceso cuando tú pagas tu, bueno, algo, tu renta, pero pues de una vez, ¿no? Y te sale mucho más barato. Pero no es todo. No solamente puedes rentar las bicis, pues de esta manera, pues pagando algo, aunque sea pues bien poquito,
También apenas conocí que pues en el, no en el centro, pero bueno, por donde yo vivo es zona pues Juárez, Colonia Juárez es, si hablamos de la pues avenida Paseo de la Reforma, donde bueno, cerca del Ángel, porque yo sí vi que hay ahí estos puestecitos que te rentan bicicletas, pero bicicletas como más chidas. Porque esas bicicletas que como ecobici son un poco, pues digo, como para niños, ¿no? Pero tú puedes rentar como una bicicleta así deportiva, bueno, no sé, más chingona y todo, por 3 horas, otra vez está tres, por 3 horas y sin pagar nada, nada más tienes que dejarles un documento tuyo. Y pues ya con esto te dan por 3 horas, puedes utilizar tu bicicleta pues como quieras, pero obviamente tienes que cuidarla. La siguiente cosa que a mí me gustaría mencionar no se refiere tanto a infraestructura, pero sí quiero mencionarla, que sí me sorprendí un montón cuando vi a estos señores que están limpiando pues tus botas, tu calzado, no sé cómo se llaman, también corríjanme, yo les digo pues limpiadores de zapatos. Estos señores que sí están puliendo, sí están limpiando. Obviamente antes, en aquellas épocas, no sé, creo que del siglo XIX, sí existían también en mi país estos limpiadores de zapatos. Pero pues ahorita, hoy en día no. Ya pues cada uno compra sus, tampoco sé cómo se llama esta sustancia, como negra. Y tú con una esponjita, pues echas esta crema, ¿no? Negra en la esponjita y así le estás puliendo tú solito, ¿no? Tú solito como cuidas tu calzado. Y hasta que una vez yo pregunté a un amigo mío, pues, ¿por qué existen estos señores hoy en día? Y mi amigo no supo qué contestarme. Me dijo, no sé, fíjate, nunca me había quedado pensado, ¿no? Pues, ¿por qué existe? Existe. Por eso digo, hay muchas cosas que tú, como, pues, habitante de la ciudad, del país, lo ves diario y pues no te das cuenta, no te preguntas pues por qué existen, ¿no? Por cuál razón. Pero yo como extranjera pues yo sí me he fijado mucho en pues en las cosas, en los momentos que pues que nunca había visto pues en mi país ni en otro lugar. Bueno amigos, yo creo que hasta aquí llegamos hoy. Aquí nos paramos, porque obviamente hay muchísimas más cosas pues que me sorprenden, que me asombran, a veces pues que hasta me molestan en México. Y seguramente voy a platicar de estas cosas, pero ya en otros videos. Por eso, suscríbete a este canal, dale like a este video si te gustó. Y obviamente activa la campanita justamente para que estar al pendiente de mis nuevos videos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por ver mis videos y estar conmigo. Espero que les haya gustado. Bye bye, pa' acá, pa' acá.